Informe Anual de Derechos Humanos del Departamento de Estado es un informe que hacemos todos los años en casi todos los países del mundo, que se trabaja desde la embajada, pero es realmente un trabajo de equipo con nuestras colegas en Washington que editan el informe y son expertos en derechos humanos, y que trabajamos con nuestros contactos acá en Uruguay, con la sociedad civil, con el gobierno, con academia, con la prensa. Es una producción con muchos pedacitos que trabajamos todos juntos para entender mejor la situación de derechos humanos en Uruguay. Se hace este informe para promover derechos humanos. Es una herramienta muy importante. Y el origen de este informe viene de hace muchos años atrás. En los años 70, nuestro Congreso nos pidió al Ejecutivo, al Departamento de Estado, que haga este informe, porque estuvimos dando recursos a ciertos países del mundo y ellos querían entender un poco más la situación de derechos humanos a estos países que tenemos asistencia. Entonces empezó con ciertos países que recibieron asistencia de Estados Unidos, pero después de unos años decidieron extenderlo e incluir otros países del mundo, y hoy en día se involucra los miembros estados de la ONU, así que es casi todos los países del mundo y algunos territorios, y realmente es una herramienta para gobiernos, para la sociedad civil y para los individuos de los países. Es algo que promueve los valores de democracia, de libertades, de derechos humanos que los estadounidenses lo toman como muy importante. Así que esto es una manera de promover esos derechos humanos. Bueno, el proceso para hacer el informe es uno muy largo, muy comprensivo. Es algo que trabajamos todo el año y miramos muchas fuentes de información. Miramos artículos en la prensa, miramos informes del gobierno, informes de la sociedad civil. También una cosa muy importante que hacemos es salir a hablar con la gente, hacer mesas redondas o conversatorios con grupos que trabajan el tema, grupos de organizaciones internacionales, de víctimas, de ONGs, lo que sea. También tratamos de ir a visitar ciertos lugares, por ejemplo a los cárceles, para ver a primer mano cómo es la situación. Pero usamos informes de Uruguay, usamos informes internacionales, es una mezcla un poco de todo. Yo creo que le sirve a Uruguay para poder ver cómo se ve de una manera internacional, una vista de afuera, pero para mí es una herramienta más que nada para la sociedad civil. Es otra manera de capturar el trabajo que ellos hacen y socializarlo un poquito más. También es una herramienta para que ellos, si tienen un mensaje o si están trabajando un tema, es una manera de capturar esos metas que ellos tienen para avanzar el tema de violencia basada en género o avanzar el tema de discapacidad. Esto es una herramienta de escuchar su voz y elevarle un poco y hacer que todos que trabajan en temas de derechos humanos pueden escuchar esos mensajes y con eso hacer advocacia y promover ese tema un poquito más, avanzarlo. En dos maneras hacemos eso. Primero, nuestro poder como para juntar a estos diversos grupos que tienen quizás el mismo interés. Cuando hacemos nuestros conversatorios, a veces juntamos representantes de 10 ONGs que nunca se conocieron o no tuvieron mucha oportunidad de discutir estos temas. Así que tenemos ese poder de juntar a personas y organizaciones. Y eso es algo bien importante, yo creo. Y darles un poco más de capacidad o herramientas para hacer su propio trabajo. También desde la Embajada tenemos ciertos programas, actividades que tratan de avanzar los temas que sobresalen en el informe, pero en la situación de derechos humanos en Uruguay. A veces podemos organizar intercambios de Estados Unidos a Uruguay, viceversa, para que podamos intercambiar las mejores prácticas en esa área. También tenemos oportunidades de hacer capacitaciones muy técnicos para ver cómo se puede trabajar ese tema en el país. Y a veces tenemos posibilidad de donar elementos, cosas para ayudar a trabajar estos temas. Ese no es tan común, pero se hace también de vez en cuando. En los 3 años que estuve acá aprendiendo sobre la situación en Uruguay y monitoreando, hablando con la gente, las organizaciones, he visto avances que está muy bueno. Una cosa muy interesante que pude observar es que el gobierno actual, la administración, aprobaron muchas leyes específicamente con temas de derechos humanos, la ley de violencia basada en género, la ley de trata, la ley de femicidio también. Hay una lista muy larga de leyes que se aprobaron en un corto periodo. Y es muy bueno eso, eso demuestra que hay una voluntad política para avanzar en temas de derechos humanos, y ahora creo que todos se están enfocando en la implementación. Hay un reconocimiento que hay que hacer más que aprobar, no es solo lo que hay en papel, pero realmente trabajar estas leyes, implementarlos y después monitorear para ver si están siendo efectivos. Así que yo creo que eso es un avance muy importante como en todos los temas de derechos humanos. El informe está basado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que existe desde 1948 por ahí, y se basa en eso porque estamos mirando derechos humanos que son reconocidos internacionalmente. No es un marco de Estados Unidos, pero uno que muchos países del mundo, incluyendo a Uruguay, que han firmado, ratificado, implementado y observan esos estándares. No hay un informe sobre Estados Unidos en temas de derechos humanos porque nunca lo incluimos en el pasado, pero siempre invitamos a otros países, organizaciones internacionales, la sociedad civil, que hagan un informe. Nunca hay demasiados informes sobre temas de derechos humanos. Siempre también desde adentro la sociedad civil y la prensa, los individuales, el gobierno nuestro, siempre hacemos un reflejo sobre las prácticas de derechos humanos en Estados Unidos. Nuestra sociedad civil tiene un rol muy importante de esa manera para monitorear y hacer sus propios informes. Me encantaría poder venir a ver cómo está la situación con la ley de trata. Yo he seguido mucho ese tema y están en un momento muy emocionante para ver, tienen la estructura ahí. Sería interesante ver cómo se está implementando, si están identificando más casos, cómo están haciendo para proteger las víctimas. También me gustaría ver el nuevo Código de Proceso Penal, porque yo estuve antes de que se aprobó y el primer año. Y en el primer año siempre hay mucho para aprender y mucho se hace errores, eso es muy normal. Pero me gustaría ver en 10 años qué han podido hacer, cómo ve la gente este cambio y cómo ha cambiado el sistema de justicia, la protección de víctimas, que era algo como muy nuevo, y también el efecto en los cárceles, porque El tema de prisión preventiva, sé que tenía mucho impacto el nuevo Código de Proceso Penal. También, bueno, temas de violencia basada en género, temas de las cárceles. Sé que Uruguay reconoce que son áreas que necesita trabajar más, así que con 10 años creo que se puede hacer muchos avances en esas áreas.